Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Vaso, a nuestro programa aquí por Canal TeleB1 y Canal Santa María. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Y hoy con un tema muy especial y muy hermoso. Vos sabés que el desastre, esta debacle que está habiendo en el mundo entero nos preocupa y muchísimo a todos, por nuestros niños, por los adolescentes, por vos, por nosotros los adultos, en realidad por nuestras almas. Pero tenemos la llave de la salvación en la mano, vos, yo y todos, es la adoración eucarística. Mira, Padre Pío decía: el triunfo del corazón inmaculado de María es la venida del reino eucarístico de Jesús por medio de la adoración perpetua en las parroquias, que traerá una nueva era. ¿Qué trae el corazón de María? ¿Cómo triunfa el corazón de María? ¿Cómo hace? Porque a través de la adoración, que es estar frente a Jesús sacramentado, uno cambia la vida, cambia el alma, cambia el corazón, cambia todo, la forma de ver, de sentir, de comer. Dios te cambia, Dios te ordena, Dios te disciplina, Dios te hace feliz, Dios te hace. Y para eso hoy tenemos una visita muy especial. Ellas llegaron exclusivamente esta mañana desde Jerusalén. Llamaron por teléfono y están aquí hoy en nuestra casa en TeleB1. Son las dos hermanas misioneras de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Es la hermana Patricia Villagra y la hermana María de la Paz Silva. Muchas gracias por venir, chicas. Muchas gracias por invitarnos. Mirá qué jóvenes las dos. Joven del alma y joven de todos lados. Pero qué lindo, gracias. Sí. Chicas, ¿llegaron esta mañana? Llegamos esta mañana. ¿Qué tal Jerusalén? Cuéntenme. Muy lindo. Jerusalén es hermoso. Es decir, hemos ido a muchos lugares, pero no hay nada más grande que organizar capillas de adoración eucarística perpetua. Llevar a toda la gente que lo conozca, Jesús. Realmente es lo que nos pide María. O sea, ¿que ustedes fueron a organizar capillas de adoración perpetua a Jerusalén? No, no. Hemos ido a un viaje a Jerusalén, pero hago la comparación y nos parecía mucho tiempo y venir urgente a seguir organizando capillas de adoración perpetua. Al padre, porque bueno, ustedes trabajan con el padre Patricio Hilleman, ¿no? Sí. Ahora, San Juan Pablo II, en su momento el Papa Juan Pablo II, encomendó al padre Patricio Hilleman que formara 1000 capillas de adoración perpetua en Latinoamérica. Sí, exactamente. ¿Por cuántas van? Más de 1200. Más de 1.200 capillas de oración perpetua. Es algo precioso lo que está sucediendo en Latinoamérica. Es lo que va a salvar al mundo. Exacto. Es impresionante. La Madre Teresa de Calcuta decía que las parroquias requieren un gran empuje para la adoración eucarística perpetua, porque es eso lo que va a salvar al mundo. ¿Y qué hace un adorador? Para la gente que no sabe qué hace un adorador. Mira qué frente linda al pregunta. Santísimo, una hora. Vamos a contarle que es el Santísimo es Jesús vivo, ¿no? En una custodia. A ver si podemos poner la imagen del padre Patricio Hilleman, que ahí él está frente al Santísimo en la custodia. Eso es el Santísimo Sacramento del altar. Esa hermosura es nuestro Señor Jesús vivo, presente ante cada uno de nosotros en esa custodia, ¿no? Eso es el Santísimo, eso es adorar al Santísimo. Es muy importante la pregunta que haces. ¿Qué hace un adorador? Un adorador. Es tan importante y simple al mismo tiempo. El adorador se anota una hora, una vez a la semana, para estar a los pies de Jesús sacramentado. ¿Y qué le recomendamos? Media hora que lleve su libro favorito de oración, o que rece el rosario, o que simplemente lea un párrafo de la Biblia y que él le transmita lo que le quiera decir, porque él está vivo ahí. Pero la otra media hora, mirarlo, dejarse apapachar por él, como dicen los mexicanos, dejarse amar. Realmente es preciosa la obra, porque es cuando Jesús nos adora, nos ama. No es que nosotros le estamos haciendo un favor a él, él no está haciendo un favor a nosotros. Está expuesto en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Realmente hay conversiones preciosas cuando estamos. Por eso, ¿no? Claro,
¿Qué concepto? O sea, ponemos una capilla de adoración en el barrio, por ejemplo. ¿Cuáles son eso, las gracias? ¿Qué significa tener una capilla de adoración en el barrio, por ejemplo? ¿Qué gracias da, no? Y bueno, es tenerlo de centro a Jesús para poder, como dice el Papa Francisco, descentralizar y ayudar a la gente más pobre. Y la conversión de muchas personas. Muchísima. Hay conversiones tremendas. Chicos que dejan la droga, el alcohol, el cigarrillo. Realmente hay conversiones muy grandes que hace Jesús. María Paz, y te hago una pregunta. ¿Cómo es un niño pequeño puede ir a la adoración? ¿Cómo es la adoración de un niño pequeño? Hay en La Plata hay un montón de niños que van con los padres a adorar a Jesús a la madrugada. Y los chicos en Navidad se van a adorar. Y a las 12, cuando se hace la 0 hora, una niña de 6 años le llevaba un regalo a él. Le regalaba un chocolate. A Jesús. Sí, le llevaba un chocolate, una cartita. Nosotros hacemos misión casa por casa. Y en el sur de Córdoba, una chiquita en Maquena, ha sido en Córdoba, una chiquita de 8 años, ella se anotó para adorar a Jesús a las 6 de la tarde, creo que del martes, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué hace ella? Después de la escuela, cuando sale de la escuela, lleva a 2, 3, 4 compañeritas y no la lleva a su casa, sino la lleva a la capillita de adoración. Y le habla a Jesús, le dice, Jesús, acá te traigo un regalo para vos. Mira qué lindo, qué hermosura, ¿no? Yo lo escuchaba al padre Gileman, ¿no?, en una de las charlas, que al padre Patricio, que él contaba que un niñito en México se había anotado para adorar a las 3 de la madrugada. Y entonces le pregunta, le llaman los organizadores, le dice a la madre, mira que tu hijo se ha anotado para adorar a las 3 de la madrugada. Entonces le pregunta al hijo, pero mi amor, ¿cómo te vas a anotar para adorar a esta hora? Y le contesta el hijo, mamá, ¿no escuchaste lo que dijo la organizadora? Quien ora a la madrugada, sobre todo a las 3 de la madrugada, consigue gracias especiales de Jesús. Y yo quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y que dejemos de ser pobres. Una vez fue él. La segunda vez llevó a la madre y la tercera vez lleva al padre. Y en una sola adoración del padre, el padre deja de tomar. O sea, Dios todo lo puede. O sea, quiere decir que hay diferencia, hermanas, a la que quiera responder. Sí. Hay diferencia entre la adoración diurna y la adoración nocturna, por ejemplo, esta de las 3 de la madrugada. Sí, cualquier hora para Jesús es hermosa. Cualquier hora. Pero las horas... Es decir, la hora santa nocturna de la madrugada fue Jesús quien la inventó. Cuando él fue al Monte Tabor, se bajó 3 veces a pedirle a su amigo, a Pedro, a Santiago y Juan, es que no puede velar ni siquiera una hora conmigo. Ellos seguían durmiendo. Y él inventó esa hora. No estaba pidiendo a nosotros, a todos, que vayamos a la madrugada, que no pueden velar ni siquiera una hora conmigo. Él es el inventor de la adoración eucarística perpetua. Suceden cosas extraordinarias, hay conversiones extraordinarias. En Yerba Buena hay una capilla que ya tiene 13 años, que este año ha cumplido 14 años esa capilla, que fue organizada por el padre Gandur y el padre Patricio Gileman. Y a los 3 años de inaugurado la capilla, pasa una persona de 45 años y ve una lucecita y se baja. Y dice, ¿qué será esto? Se baja del 118 que había tomado para ir al cerro. Y se fue durante 1 mes y día, todos los días a las 3 de la mañana, a adorar a Jesús. No sabía que estaba Jesús, pero él sabía que una paz extraordinaria tenía en ese lugar. Mira, y cuando usted... Cuando le dio fuerza a Jesús, le fue a decir al padre Gandur, a agradecerle
por la apertura de la capillita, porque ese día él iba al cerro a meterse un tiro. ¡Ay, Dios! Es algo impresionante lo que hace Jesús. Trae gracias extraordinarias. Mira, ¿sabes qué pienso? Yo digo siempre, las capillas de adoración al Santísimo son... Es la sala de primeros auxilios del alma, así sí. como la salita de primeros auxilios que tenemos física, ¿no? O sea, ¿cuán importante es tener capillas de adoración en todos lados? Ahora, ¿qué puede hacer un sacerdote si quiere tener su capilla de adoración? ¿Ustedes van, les organizan? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja esto? El sacerdote nos llama, sí. Nosotros vamos a la parroquia, hacemos una semana de evangelización, sí. que es sábado y domingo, damos un mensaje en la homilía. De ahí repartimos las fichitas y para que la gente se anota el día sí. y la hora. Y abajo dice, si desea ayudar a la organización de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, por favor marque con una cruz. Entonces de ahí hacemos un equipo que son de 30 personas. Está en la cabeza el sacerdote, el coordinador, los cuatro líderes y los 24 capitanes. Juan Pablo II lo sacó del Apocalipsis, que los 24 capitanes son los 24 ancianos que están vestidos de blanco con corona de oro. Cuando se saca la corona para postrarse al Cordero, uh-huh. adorando. Y los cuatro líderes son los cuatro evangelistas, también adorando al Cordero. Mirá qué lindo. Y usted, sí. a ver, y las personas, ¿cuántas personas tienen que haber para que se cubra todo el año de adoración las 24 horas? Puede ser uno, dos, cuatro personas, depende, depende. Pero así nos ha tocado que hay capillas que quieren estar solamente solo. No quiere que esté otra persona, vos. Solamente estar la persona. Son celosos sola. Como es Jesús, ¿viste? Sí. El tete con Jesús. Te quiero celos. Solo para mí. Sí. ¿Y cómo hacen con las horas de la madrugada, por ejemplo? ¿Es más difícil conseguir? No, son los más fieles. Son los más fieles, fieles, pero ¿cuesta conseguir? No, no, porque Jesús es el que hace la obra, no nosotros. Y la Virgen, eso es lo que nos pide, uh-huh. ir a adorar a su Hijo. Últimamente no solo nos pide el rosario, sino ir a adorar a su Hijo. Es impresionante lo que hace. Son las más difíciles de cubrir, pero al hacer esa semana de evangelización, se cubren las horas, porque trae gracias extraordinarias. Trae gracias. Juan Pablo II pasaba horas enteras postrado en adoración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Él pasaba noches enteras postrado ante Jesús. Y realmente él descansaba en los brazos de Jesús. Es una hora hermosa porque la capilla está abierta y hay conversiones extraordinarias. Y una cosa, hermanita, la adoración, por ejemplo, en el día... Uno puede orar en voz alta o tranquilo. Siempre en silencio. En silencio. Siempre en silencio. Siempre en silencio. Porque es a donde habla Jesús, a tu corazón. Porque a veces uno ve... Lo ves cara a cara. Claro. Es impresionante lo que se logra. Es difícil. El silencio exterior es fácil hacerlo porque uno entra a un lugar y tenés que hacer silencio. Pero lo que es difícil es en el interior. Entonces es un don que hay que pedirle al Señor. Es un don extraordinario que solo Jesús te lo da. Es precioso, precioso el don que te da Jesús. Entonces, ese don hay que pedírselo, es una gracia. Y Jesús te da. Te da todo. Te devuelve todo. El mil por uno, ¿no? El mil por uno, como dice. ¿Qué es el adorador blanco? Mira, el la adorador, que quiera responder. Ustedes se turnan, que la que quiera hable. Somos todos. El adorador blanco, somos todos nosotros. Perdón, el mártir blanco. Dije la respuesta. Claro, el mártir sí. blanco es el adorador. El adorador. Pero che, qué barbaridad. Dije la respuesta. Y el mártir rojo es aquel que le sucede algo cuando va a adorar a Jesús o cuando vuelve de adorar.
¿Por ejemplo? No hay todavía mártires rojos. ¿Cómo el que le sucede algo? ¿Qué quiere? Suponete que yo salga hoy a las 3 de la mañana a adorar a Jesús y me maten. Ah, ok, ok. Que muera por Jesús. Muero por Jesús. Oh. No, no, que te maten. O te maten. No, digamos que ese es el mártir rojo. Morir por Jesús. O sea que San Juan y todos los apóstoles fueron mártires rojos. ¿No? Exactamente. Perdieron la sangre por Jesús. Claro. No hay mártires rojos. Es decir, hubo en su tiempo, pero ahora no hay mártires rojos. Bueno, en México... Él nos cuida. Jesús nos cuida. Es impresionante lo que hace. Pero otra cosa, ¿eh? Uno tiene que ser muy valiente, estar con la fe muy entera en Jesús, porque estamos viviendo una época donde la lucha es contra espíritus y no contra seres humanos. Y no me extrañaría que hoy, como estamos viviendo, hayan mártires rojos. Ahora, esta misión que hacen ustedes de abrir capillas de adoración perpetua que derrama tantas gracias, ¿es una misión difícil? No me respondan porque lo va a responder el padre Gileman. A ver, por favor. Sí, es una misión difícil porque es hacerle la guerra a Satanás, directo. Jesús dijo en el desierto a Satanás, Satanás le dijo, adórame y te daré todo. Y Jesús le dijo, retírate Satanás, solo a Dios adorarás. Claro. Entonces es luchar contra él en persona, ¿no? Satanás quiere que lo adoren a él, con las misas negras, con los ídolos, con la fama, la fortuna, los vicios. Y Jesús dice, retírate Satanás, solo a Dios adorarás. Cuando hacemos una capilla de oración perpetua en una parroquia, Satanás es echado. Es el exorcismo más poderoso que hay en el mundo. Satanás se tiene que ir de la parroquia porque deciden adorarlo día y noche a Jesús en el Santísimo Sacramento. El mayor exorcismo. Es un exorcismo. Y cuanto haya suficientes capillas de adoración perpetua, vendrá la paz al mundo, porque la paz es un don de Dios. Y si nos arrodillamos y nos postramos y le pedimos a Jesús, Él dará la paz. Él dará la paz. Qué gran realidad, ¿no? Qué gran realidad. Pero hoy vivimos en una época donde la mayoría de las personas lamentablemente adoran el mundo, ¿no? Adoran la riqueza, las profesiones, todo lo material. Así es. ¿Cómo? Así es. ¿Ustedes ven difícil la tarea de ir a evangelizar y de contar todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es tan hermoso y tan real. Pero al mismo tiempo está la otra cara. ¿Pero lo ven difícil ustedes? ¿Le es difícil? No, porque tocamos una puerta y la verdad que nos abren la puerta. La gente está deseosa del amor de Jesús. Lo que pasa es que no lo conocen. Eso es lo que sucede. Por eso es tan hermosa la misión. ¿Por qué llevar la gente al corazón eucarístico de Jesús? ¿Tienen más personas jóvenes? O sea, jóvenes, hablo de la edad cronológica, porque cuando uno está en Dios, aclaremos que somos todos jóvenes internamente porque Dios rejuvenece el alma. Pero digo, hay cronológicamente, ¿tienen más gente joven o adulta? Sí. ¿Joven? Hay jóvenes y, por ejemplo, tenemos una misionera, Erika Mendaura, que está en... la más joven de todas es María de la Paz. María de la Paz, vos parece que tenés 17 años. ¿Cuántos tenés? 35. No se puede creer. Parece una nena, tiene cara de un bebé. Eso hace el Santísimo. Yo le aconsejo a las mujeres y a los hombres que quieran ser jóvenes y bellos, Santísimo. Yo soy adoradora, no te voy a decir mi edad. Creo que no lo parezco, decime que no. Mentira, pero el Santísimo te pone bien. Uno entra un poco pachucha, ¿viste? Con alguna preocupación y salís. Jesús carga con su cruz y dice, bueno, vení chiquita, vení que vamos para acá. Eso es Jesús. Y ya no necesitas crema. Bueno, un poquito sí, María Paz, pero ¿no es cierto que te rejuvenece? Sí. ¿Y vos manejás algún grupo así de chicos jóvenes? No, yo antes sí estaba en un grupo de Emaús. Pero hasta que yo entré a esta comunidad de tener unos compañeros maravillosos. ¿Y qué hacen en la comunidad? O sea, van organizando, pero se dividen como los apóstoles de dos en dos para ir a abrir las capillas. Sí, nosotros somos las dos únicas que misionamos juntas. Y bueno, y después está el padre Patricio con la hermana Lucy, que se encarga... Lucy está en México, ¿no? En México. Sí. Ella es de México y se encarga con el padre Patricio en México, Estados Unidos, Chile. Sí, Chile también se encarga
Erika, estamos rezando mucho por Chile. Eso te iba a decir. Por lo que está pasando. Muy mucho, porque eso se necesita mucho, doblar las rodillas ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Mira, hermana Patricia, estás hablando de Chile, te voy a mostrar unos videos porque para que veamos lo que está pasando en algunas capillas de Chile. Lo vemos, por favor. What the fuck? Mira, están así actúa la gente, que son, en realidad, vamos a decir la verdad, son de izquierdas, son todos pagos, están quemando las iglesias, están quemando las imágenes católicas. Es lo que quieren, ¿no? Acabar con todo lo que, con toda la identidad católica, la identidad de la familia, la identidad nacional, la identidad de padre y madre, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un ser humano no tiene identidad, es presa fácil, ¿no?, del gran poder estatal, del dinero. Nos quieren, ellos están felices cuando la gente no tiene identidad, por eso luchan contra la familia, contra nuestro Señor. ¿Nuestro Señor qué hace? Nos da una raíz, un cimiento sólido, ¿no?, un orden. Y eso, contra eso estamos luchando, contra espíritus, así en es, realidad. Así es. ¿Usted cree, hermana, que estamos en un tiempo de descuento? Mirá cómo llevan al Sagrado Corazón de Jesús. Ay, Dios. Sí, es tremendo. No hay imágenes. Han sacado la cabecita. Mirá a nuestro Señor sin cabeza. Han cortado. Yo digo, estos seres humanos no se dan cuenta de lo que les espera. No creen. Hay que orar por ellos porque sí, tienen un purgatorio terrible si es que no van a la condena, ¿no? Dios es misericordioso. Sí, exactamente. No hay que hacer violencia con violencia. Mira. Al contrario, como decís vos, hay que orar por ello. La parroquia de Asunción en Santiago, mira. Sí, la Asunción en Santiago. Realmente es tremendo lo que está sucediendo. ¿Usted cree que estamos en un tiempo, le decía, hermana, de descuento? La Virgen, ante la venida de la Virgen de Jesús, de Fátima, sí. El último mensaje que le dijo a Juan Pablo II, que ahora ha salido a la luz, que estamos en los últimos tiempos. No el fin del mundo, pero sí en los últimos tiempos. Y cuando haya suficiente capilla de adoración eucarística perpetua, ahí vendrá Jesús por segunda vez. Claro, porque ahí las capillas de adoración perpetua, ¿qué logran? La purificación de la persona. La sanación. La sanación interior, ¿no? En realidad nos da claridad de conciencia en Dios. No, lo que pasa es que con las capillas de adoración salvamos almas. Exacto. Y Jesús va a reclamar cuando tenga casi todo su rebaño, por eso deja las 99 para ir a buscar la oveja perdida. Por eso Jesús no viene a reclamar su reino, porque Él quiere que todas las almas se salven. Ya ha entrado a 5 cárceles de Latinoamérica, sí. 2 en México, 2 en Paraguay y 1 en Chile. Y 1 en Argentina, ya vino a Argentina también la Virgen de Fátima. No, yo te estoy hablando de la adoración. De la adoración capilla perfecta. De adoración eucarística perpetua. Ojalá, mira, yo estoy hablando con Damián, que viene la próxima semana, si Dios quiere, a ver qué opina él, ¿no?, de poner una adoración perpetua en alguna capilla de Argentina. Sería fantástico. Nosotros hemos estado en La Rioja, y María de la Paz, contarle, María, que le pidió al obispo autorización. Fuimos a una reunión con el obispo de La Rioja, sí. Y le digo, Monseñor, antes de quiero pedirle algo. Me dice, ay, ¿qué me vas a pedir ahora, ajá, María? Y le digo, no quiero morirme, descansar, hasta no organizar una capilla de adoración eucarística perpetua
aquí en Argentina. Ahora yo me pregunto. Y me dio la bendición. Y que sí. ¿Y cuándo la van a abrir? Hemos hablado con el capellán de la cárcel, sí, que es el padre Claudio, y bueno. Hay que pedirle autorización a la directora de la cárcel. Todo es un trámite, pero Jesús va a entrar a la cárcel y va a salvar a todos. Dios quiera. Ahora digo, hay muchas veces los sacerdotes, ¿por qué no abren capillas de adoración? A mí me ha pasado en mi barrio que he pedido a párrocos anteriores y no te dan bolilla. Esta es la realidad, o sea, las cosas por su nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque lo que dicen es que tienen miedo. Tienen miedo a la inseguridad. Pero yo te comento, el padre Patricio nos cuenta que en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas de México, que era una ciudad fantasma. ¿Por qué era una ciudad fantasma? Porque a las 7 de la tarde se cerraba todo y todo quedaba, no había un alma en la calle. Uh-huh. Morían 30 personas por día. Porque el cartel de Juárez, más la policía, el ejército, se deputaban todo por la droga, por la venta de la droga. Entonces morían 30 personas por día. Cuando organizan la tercera capilla de adoración con la hermana Lucy, el sacerdote lo habla por teléfono y le dice, queremos 10 más capillas, porque hace 3 meses que no muere nadie. Es impresionante, tan es así que una viejita que cruzaba la plaza entera para llegar a las 3 de la mañana a la adoración eucarística perpetua, ha habido una persona que dice, ¿qué hace señor acá? ¿Qué es lo que está haciendo a esta hora, a las 3 de la mañana que hay toque de queda? Y usted está afuera en la calle. Voy a ver a mi amor, le tuvo que haber contestado. Venga conmigo para ver qué hago. Entonces se fue con ella y entró a la capilla. ¡Ah, qué lindo! Entonces se arrodilló, lloró todo lloró, con el fal ahí en la mano. ¡Qué hermoso testimonio! Al otro día estaba adorando a Jesús. ¡Qué hermoso! A las 3 de la mañana de civil. Todos los días a las 3 de la mañana. La verdad, le dice ella, ¿ustedes creen que ustedes nos cuidan a nosotros? No, es Él el que nos está cuidando. Así es. Si nosotros sabemos que Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento, estamos sabiendo que Él nos va a cuidar día y noche sin cesar. Ahora yo digo, qué hermosura ese testimonio. Digo, esto es lindo y que lo escuchen y que lo vean y que la gente sepa, ¿no? Porque nuestra salvación viene de arriba. La salvación no viene del ser humano que está abajo, del gobernante. Nuestra salvación viene de la ley divina. O sea, y tenemos que defender nuestra libertad, pero tomados de la mano de Jesús. Y la forma de tomar la mano de Jesús es adorando, yendo a misa, rezando, ayunando, hermana. Por favor, la importancia del ayuno, ¿no? La importancia del ayuno. Lo que pide la Virgen de Medjugorje. Exactamente, porque pero la misa es la adoración más perfecta. Sí. La misa es algo preciosísima, porque por eso hay que rezar no solo por el sacerdote, sino con el sacerdote. Hay que hacer misa diaria, permanente, y la adoración nos trae a la misa. Es preciosa la misa, es algo extraordinario. La misa es el acto más sublime. Es la mejor, la oración más perfecta, ¿no? Es el mismo sacrificio, la misma muerte de nuestro Señor de nuevo. Y resurrección. La vida, si veamos a Santa Catalina te explica todo, cada parte, qué significa cada parte de la misa, la hermosura que es, ¿no? Vos hablaste recién de la Virgen de Fátima, de los 3 mensajes y del último mensaje que decía que, bueno, ya estamos ahí, ¿no? No va a ser el fin del mundo, pero quizás el fin de esta civilización, claro, por todo lo que vimos. Pero la Virgen de Fátima, la Virgen peregrina de Fátima, que viene de Portugal, que hay 13 réplicas de la Virgen Real de Fátima de Portugal. La número 10 es la que está misionando ahora por toda Argentina. Y en una de las tantas parroquias que estuvo, fue aquí, lo vamos a ver. Lo vemos, por favor, en la parroquia de Belgrano, en la Nuestra Señora de Fátima. Vemos, a ver. Vos sabés que me tocó hacer, a ver si podemos ver, me tocó hacer de cameraman. La primera vez con mi celular, a ver, lo vemos.
Es un video. Empieza con las fotos. María Eliane, esa es mi hermana, la Virgen. Monseñor Giorgi, María Eliane atrás. Walter, María Eliane, mi cuñado. Ellos son un matrimonio que se casaron muy jóvenes. Tienen 5 hijos, 3 nietos. Y mira qué jóvenes que son. Pero siguen casados gracias a la oración, unidos. Monseñor Giorgi nuevamente. Las servidoras despidiendo a la Virgen. Ahí está María Eliane nuevamente. Y esta es la bienvenida a la Virgen de Fátima. Qué hermoso. Nuestra madre peregrina de Portugal. Es el padre Ricardo Ochoa, que es el párroco de Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en Belgrano. Toda la sencillez de la gente y la hermosura, ¿no? Cómo la madre sí. Nos llama. Yo estaba en la iglesia de San Benito, comulgando y adorando, y recibo un llamado de teléfono y me dice, por favor, necesito que alguien cubra. Y digo, voy con mi celular. Y fui feliz. Y le digo a María, gracias María, porque cómo ella nos va utilizando para el bien, ¿no? Qué hermosura. Así es. Así que yo, la Virgen nos lleva a la adoración. Así es. Quiere que adoremos a su hija. Yo tengo que agradecer este video, la verdad que lo hizo con todo el amor, Luciano Posadas, que es de Córdoba, él es amateur y lo hizo. Muchísimas gracias por la compaginación de este video. También estaba la seguridad de la Virgen, el traslado de la Virgen, fue custodiado por la Legión de María de Capital Federal y varios de sus presidiums, y también, obviamente, por la provincia de Corrientes, por la custodia de la Legión de María de las personas de Corrientes que vinieron exclusivamente para custodiar a nuestra madre. Ahí está hablando el padre. Siempre, que viva y que estemos bajo el manto de ella protegidos. El coro de Nuestra Señora de Fátima de Belgrano es hermoso, unas chicas monísimas, seguramente el alma, porque se trasluce en su exterior y cantan, que tienen unas voces de ángeles. Así que bueno, fue una fiesta, ¿no? Los mariachi, la gente rezando el rosario. Esta es la contraposición, ¿no? Lo que hace la Virgen en contraposición a lo que veíamos que está ocurriendo en Chile, sí, y que ya empezaron a tirar cosas en las iglesias de Mendoza. Vos sí. Sabés que ya empezaron en Argentina. O sea, hermanas queridas, que se incremente las capillas de adoración perpetua. Sí, exactamente. En Tucumán también hemos organizado en Fátima, en la iglesia de Fátima, una capilla de adoración perpetua. En Tucumán. En Tucumán, en San Miguel de Tucumán. El padre Amadeo Tonelo nos llamó, a Laura también, una misionera de Tucumán, y en ese momento estaba también Sol Grego, otra misionera, Sol Martín. Martín, perdón, Sol Martín. Ustedes tranquila que y, yo... Sí. Y María de la Paz. Y cuando el padre dice sí a la adoración, realmente lo está poniendo a Jesús en el centro de la comunidad y puede hacer maravilla. Y ese sacerdote, yo te aseguro, que va derecho al cielo. Eso. Porque la está mostrando a toda su comunidad a dónde está Jesús presente. Es exactamente, hermana, lo que usted dijo, un sacerdote que
dice sí a la adoración, que si no tiene una capilla perpetua, por lo menos que adore en la iglesia. ¿Cuántos ferigreses se convierten? ¿Cuántas familias siguen unidas? ¿Cuántas familias no se rompen? Y claro, porque Satanás ataca a la familia. En el último tiempo la Virgen de Fátima dice, ¿no? Sí. Que será el ataque a la familia y a los niños. Mientras que los católicos están durmiendo, Satanás a la madrugada es cuando más sale. Porque ataca a los jóvenes. Por eso hay asesinato, por eso hay drogas, porque hay secuestro. Por eso, porque los católicos están durmiendo y no están hincando, como dicen los paraguayos, hincando, hablando con Jesús, adorando a Jesús. Hincando lo que pasa. Pasa con lo que pasa. Hermanas, nosotros tenemos, los católicos tenemos la llave para que esto cese. Tenemos la llave para mitigar lo que está pasando. Mira, la Virgen de Medjugorje, antes de la guerra en Yugoslavia, ex Yugoslavia, ¿no? Decía, oren y ayunen para evitar la guerra. Y de ahí nunca más dejaron de orar. Y fíjate vos, el resto de Croacia, de Yugoslavia, no oró. Murieron muchos, pero Medjugorje que oró, cayó una sola bomba y no murió nadie. O sea, la Virgen existe, Dios está. Tenemos el arma para detener esta guerra espiritual, esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, que es la tercera guerra que está destruyendo a las almas y los corazones de los jóvenes, de los niños y de todos los seres humanos. Exactamente. Adoración al Santísimo es gratis. No nos piden dinero. Nos pide el tiempo que podamos y te devuelve la vida misma. Y te la devuelve eso, nueva. Gratis significa gracia. Es una gracia. ¿Qué significa? El padre Gileman decía el significado de la palabra adorar en latín. ¿Qué significa? Adoración. Dejarse adorar por Jesús. El dejarse beso. Apachachar. El beso de Jesús. El beso del alma. Un beso al alma. El beso del alma. Bueno, hablando del beso del alma, ay, mira, me pasaron recién un mensaje, porque tengo una vincha, se me trajeron los lentes. Un mensaje. La parroquia Santa Magdalena Sofía Barat, que se encuentra en la calle Santa María del Carril, 2458, en la calle Villa Pueyrredón de Buenos Aires, el próximo 8 del 12 se inaugura una capilla de adoración perpetua. Está abierta la inscripción para anotarse como adorador, obviamente una hora por semana, lo que cada uno puede elegir el horario. Así que eso es una gran alegría también. Sí, y pasar otro mensaje, que la capilla Sagrada Eucaristía en el barrio de Palermo, todos los sábados a las 5 de la tarde, en la entrada a los pies de la Virgen se reza el rosario por la paz mundial. Y todos los jueves a las 15 horas se reza la coronilla de la Divina Misericordia, que lo hace la comunidad católica. Mira, yo te digo sinceramente que vos me hablabas de esta adoradora que es Lulú de Chaco Resistencia. Sí. Yo le decía a ella, bueno, ya cumpliste la misión de todo lo que hiciste en la Catedral de Chaco. Ahora te toca en tu sanatorio abrir una capilla de adoración perpetua, porque así vas a salvar a todos los bebés. Qué lindo. Realmente no vas, en tu sanatorio no va a haber aborto. Realmente es algo extraordinario lo que hace Jesús. Y no solo en las cárceles, sino en todos los sanatorios debería haber una capilla de adoración perpetua. Así es, hermana. Eso porque es lo que queremos. Lo que va a frenar esta ley del aborto, esta masacre, porque realmente la vida se la debemos a Dios y nadie más. Él es el que nos da la vida. ¿Algún mensajito que quieran pasar? Se nos acabó el programa. Y bueno, el único mensaje que yo le quiero dar tanto a los jóvenes, que no se priven del amor misericordioso de Dios. Había un joven en San Miguel de Tucumán que va a las 3 de la mañana a buscar angustiado a su amigo para que lo acompañe a tomar un café. Y el amigo le dice, no puedo en este momento irte, pero mira, te pido que me acompañes a un lado y después yo te voy a prestar mi oreja. No, ¿a dónde me vas a llevar? Por favor, acompáñame que tengo que ir a un lugar y después te voy a prestar mi oreja. Y lo llevó a la capilla de adoración, porque él es el amigo más fiel que uno tiene. Exacto. Es el mejor amigo a donde nosotros podemos descansar en su brazo. Mi madre decía, estuvo el único hora, amigo, estuvo nada, perdón, sí. Una hora, el muchacho este, una hora y cuarto, y después fueron. Bueno, ahora te acompaño al café. Vamos, no te aflijas, todo me solucionó él.
Mira, así es. Él es el maestro, el amigo que tiene la solución a todo. María de la Paz, ¿qué mensajito querés dejar? Y bueno, que ya lo dijo ella, que esto de la adoración e ir a adorar a Jesús es algo increíble. Y que no se agarre, que no se pongan en el mundo del mal, en este mundo que está muy perdido. Y que valoren la vida que Dios le ha dado, que la vida es algo importante, que uno le tiene que agradecer a Dios y dar la vida y agradecer a la madre que le ha dado la vida, agradecerle a Dios, porque si uno no nace gracias a Dios. Exactamente. Porque Dios te da la vida, Dios. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios de tanto amor. Yo sí, era cuando era más joven, era tremenda, pero he llegado a creer ahora, he llegado a creer el amor y la misericordia que Él tiene. Cuando en otro programa me vas a contar qué era tu tremenda, cómo eras de tremenda. Ahora se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, gracias de corazón a las misioneras de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, que está, liderado por el padre Patricio Gileman, ahí lo tenemos. Nuestra hermana, que vinieron de Jerusalén, muchísimas gracias, me comuniqué por teléfono, dijeron que sí. A Patricia Villagra, la hermana querida, y a María de la Paz Silva, la joven. Son las dos todas somos jóvenes, de Dios, eso sí, de Dios. Y el Lulú que nos hizo la conexión, porque Jesús quiso, por teléfono, mensaje de WhatsApp, y acá están. Estaban en Jerusalén y ahora están acá. Jesús todo lo puede. Mi madre decía, Jesús es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Mi madre oró y la conversión mía, la vuelta a casa de Jesús, fueron gracias a sus oraciones. O sea que Dios todo lo puede. Gracias, hermanitas de corazón. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por estar ahí cada día, cada semana que nos escuchamos. Y recuerden, tenés el arma poderosa. Jesús te está esperando en cada adoración, en cada Eucaristía, en cada misa y en cada lugar donde tenés para adorarlo. Acordate, Él está de frente mirándote a vos. Te está diciendo, vení a mí, porque te abraza, porque la solución a todo siempre la tiene el Señor. No te prives de ser feliz, no te prives de devolver a la vida. Te habla una persona que estuvo en el charco y hoy está en la laguna más pura que se llama Jesús, en el amor más hermoso que se llama Jesús. Estoy enamorada de Él. ¿Sabes qué? Ningún hombre me pudo regalar o me puede regalar la salvación eterna. Él que es mi amor, sí. Hasta la próxima semana. Y recordá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Chao. Gracias, hermanitas.